explicar un poco más este conflicto y para analizarlo desde una perspectiva, digamos, de los protagonistas, si no me equivoco, tenemos en línea a Daniel Joffra, el compañero Daniel Joffra, que Daniel es el secretario general de la Federación de los Trabajadores Aceiteros. Daniel, ¿escuchas? No, a ver si lo tenemos en línea. Daniel, ¿nos estarías escuchando? Hola. Hola, sí, hola, lo escucho, Daniel, perfectamente a usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ponerte en contacto con todos los pueblos. Comentanos, sí, decime, cómo es la situación de los compañeros aceiteros, cuál es el reclamo que están llevando a cabo. Bueno, salvo algunas diferencias de precio del trabajo que cierto compañero, o decía vos, no sé, el salario nuestro actual es 69.000 pesos, que lo conseguimos el 30 de abril último, negociando a nivel nacional con la federación. Nosotros teníamos una revisión en el mes de agosto, que ese valor ascendía, el valor del precio del trabajo ascendía a 82.000 pesos, que es el estudio que hace el INDEC de una encuesta de hogares, tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. Entonces, nosotros pedíamos 82.000 en el mes de agosto, y obviamente todavía no hemos cerrado, y en el mes del 1 de enero nuestra proyección da que el salario tiene que ser de 93.000 pesos. Así que bueno, en ese punto es donde estamos trabados, porque el 2020 prácticamente lo tenemos cerrado, pero el problema es el 2021, en donde no quieren cerrar quieren cerrar en cuotas, ¿no? En donde quieren dar esos 93.000, pero 13% en enero, 6% en abril y 6% en julio. Y el salario, cuando vos lo necesitás hoy, cuando el valor lo sacaste hoy, en 6 meses se te desvaloriza un 25%. Así que bueno, esa es la situación que estamos hoy. En paro total, por primera vez, en donde las tres organizaciones que agrupan el 100% de los trabajadores de la agroindustria están de paro. Daniel, te hago una consulta, porque si mal no me equivoco, ustedes fueron declarados trabajadores esenciales, es decir, que en ningún momento dejaron de ejercer las actividades. No, de que se hizo el DNU, nosotros fuimos declarados trabajadores esenciales, desde marzo. Bien, ¿cuál es la respuesta, digamos, o el argumento de las grandes empresas, digamos, ante el reclamo de ustedes? No, argumento no hay. Esto es una lucha de clase que se manifiesta en este momento en la paritaria, ¿no? Ellos consideran de que unilateralmente tienen que dar un aumento salarial que acompañe la inflación, pero con el monto viejo, con el monto de hace 9 meses, que está totalmente desvalorizado, está totalmente devaluado. Entonces, es como lo que pasa hoy en el país. Hay algunos que creen de que porque sacan un incremento salarial acorde a la inflación anual, se salvaron. Y si vos tenés un salario de pobre como el 50% que tiene este país, que no supera los 50.000, algunos 40, otros 30, y vos vas a seguir siendo un pobre, ¿me entendés? En cambio, si vos negociás el salario de acuerdo a cuánto necesitas para cumplir con todas las necesidades, trabajo y el 14 bis, y cualquiera podría arreglar y decir, bueno, dame todo lo que da la inflación mes a mes para que no se me desvalorice tanto, porque también la inflación es bastante engañosa, porque hay ítems del INDEC que nosotros no utilizamos como trabajador. Nosotros lo que más impacta en los productos básicos, de la canasta básica. Bueno,
ellos no tienen argumento. Vos como trabajador, para pedir un aumento salarial siempre tenés que presentar el certificado de pobreza. Y los empresarios dicen que no, y vos tenés que aceptar. Bueno, nosotros no aceptamos porque tenemos la conciencia como para seguir peleando. Daniel Jofra, Daniel De Santi te va a hablar ahora. ¿Cómo te va? Bien, bien. Escúchame, hay una cosa que no entiendo bien, pero a los fines didácticos, ustedes en abril habían acordado 69.000 pesos, ¿no es cierto? Y ellos quieren actualizar por inflación desde abril en adelante, o desde, ¿por qué? Porque no termino de entender, porque si actualizan desde 69.000 pesos, la inflación no le daría muy diferente de los 82.000 pesos que ustedes pedían en agosto. No. ¿Qué plantearon en agosto, en septiembre, cuando nosotros nos sentamos a negociar? Dijeron, no superaron ese 25% que le dimos en el mes de abril, entonces nosotros le vamos a dar a partir de ese 25%. ¿Me seguís? 25% desde antes, digamos. Nosotros conseguimos el 25% el 30 de abril. Sí. Porque era un porcentaje, pero nosotros habíamos conseguido lo que daba en ese momento el salario mínimo vital y móvil, el estudio que nosotros tenemos y que lo hace el INDEC. 69.000 daba. Eso nosotros era un porcentaje, para trasladarlo a porcentaje nosotros habíamos sacado el 25. Cuando hicimos la revisión en el mes de septiembre, esa cifra se había elevado a 82.000 pesos. Y estábamos negociando eso. Y ellos decían que nos iban a dar de acuerdo al índice de inflación que superaba a esos 25% y que hasta ese momento no superaba. O sea, estaba en un 22%, no lo recuerdo bien ahora. ¿Qué es lo que decimos nosotros ahora? Ese estudio que nosotros lo venimos presentando hace 11 años desde la Federación, en el 1 de enero va a dar 93.000 pesos. ¿Sí? Sí, ahora nosotros cerramos el 2020, arreglamos un 10% más arriba del sueldo que nosotros tenemos, de esos 69.000, más un bono extraordinario. Pero a partir del 1 de enero, nosotros queremos de que esos 93.000 vayan al recibo de sueldo a partir del 1 de enero. Entonces ellos no nos quieren dar esos 93.000 todos juntos en enero, nos quieren dar un porcentaje. Esta es para la negociación del 2021. Un porcentaje de 13% en enero, un porcentaje del 6% en abril y un porcentaje de 6% en el mes de julio. ¿Me comprendés? O sea que esos 93.000 lo empezaríamos a cobrar todos juntos a partir del 1 de julio. Pero esos 93.000 que necesita un trabajador en el mes de enero, desde el 1 de enero, no es lo mismo que lo cobre el 1 de enero todo junto a que lo cobre el 1 de julio, ¿me entendés? Clarísimo. Que seguramente va a estar mucho más. Te doy un dato que nos pasó el economista Robelli, para la audiencia, porque la audiencia va comparado, como vos dijiste al principio, con salario de 30, 35 mil pesos parece mucho. Pero lo que hay que decir que antes de que subiera Macri, el salario medio industrial era de $1.350. Y Paolo Roca había dicho, tenemos que pagar menos que en Brasil. En Brasil, el salario medio industrial es $1.150. Hoy en la Argentina estamos en $750. O sea que el salario medio industrial en los últimos 5 años, gobiernos de Macri y el año de Fernández, cayó a la mitad. Ustedes lo que están luchando es por mantener el nivel del salario que teníamos hace 5 años, entiendo yo.
Sí, no, este, el nivel salarial que nosotros tenemos, el poder adquisitivo que nosotros tenemos es de hace 10 años. Ustedes se acuerdan, nosotros el 2015 tuvimos 25 días de huelga. Bueno, hoy llevamos 17. Todavía nos falta 8 días para alcanzar los 25. No creo que las patronales y el gobierno quieran que lleguemos y seamos nuevamente un ejemplo de lucha, ¿no? Más que nada. Nosotros luchamos. Equivocadamente o no, seguimos luchando. Y bueno, creo que el resultado se va a ver en los próximos días, espero. Y si no, seguiremos en huelga. ¿Cómo está el estado de ánimo de los compañeros, las compañeras, de los trabajadores? Está muy bien. Está muy bien porque tienen una espalda económica para bancarse un paro de estas características. Entonces, pero bueno, en otro momento no lo teníamos y lo aguantamos igual. Así que tienen la conciencia suficiente como para soportar varios días más de paro. Muy bien. Bueno, Daniel, por último, yo quería consultar si tuvieron negociaciones con el Ministerio de Trabajo. Si mal no me equivoco, el martes 29 tienen otra reunión, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el martes 29 tenemos supuestamente tenemos una audiencia a las 11 de la mañana. Nosotros lo hemos negociado hasta el 24 a las 6 de la tarde. Seguimos negociando con las patronales, pero no llegamos a un acuerdo. Por eso nosotros festejamos la Navidad en las puertas de la fábrica. Exactamente. Yo justo leía, digamos, al vocero de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, que asegura que por día pierden 100 millones de dólares. Digo, bueno, con alguno de esos días podían pagarle el salario a los trabajadores, digamos, hubieran cubierto varios salarios. Sí, en realidad dejan de producir esos 100 millones de dólares. Lo que indica eso es de que con un día de trabajo la aceitera no podrían pagar el aumento de todo el año a todos los trabajadores. Pero lo recuperan, ¿no? Porque los barcos no se pegan la vuelta. El problema que tienen ellos, y lo saben, y todos nosotros también lo sabemos, es que dejaron de financiar al gobierno durante 17 días. Porque sabían que nosotros íbamos a parar ante la oferta mezquina que ellos nos dieron. Y otra cosa que ellos saben, y que nosotros también sabemos, es que ellos tienen compromiso con compradores. Y si vos tenés que vender un barco tal día y se lo da 20 días después, y es muy probable que lo pierda ese comprador. ¿Entendés? Ese cliente. Bueno, esa es la estrategia que nosotros tenemos. Sabemos de que, como ellos ahogan a todo el mundo, al país, a los ciudadanos, al gobierno, nosotros lo vamos a ahogar a ellos para que nos den el aumento que nos corresponde. Creo que lo que tenemos que tratar de hacer es conciencia, más que pedir pan, pay y trabajo, como todos los años pidamos conciencia para que los trabajadores, en vez de defender a Vicentín, defiendan a la clase trabajadora a la que pertenecen. Daniel, en ese sentido te quería preguntar que ustedes le dan mucha importancia a la democracia sindical y el funcionamiento de la federación se basa en esos principios. ¿Podés explicarle a la audiencia qué significa la democracia sindical? Sí, claro. Nosotros cuando asumimos en el 2013 tuvimos unas elecciones muy traumáticas, donde los que estaban en ese momento, nosotros hace el 2009 que estamos y después nos separamos, y el secretario general conjuntamente con otros compañeros organizaron todo para reprimir a todos los trabajadores que habían ido a tratar de garantizar la democracia sindical en ese momento. Incluso hay una causa, ¿no?, que nos agarraron a tiro. Bueno, pudimos sobrevivir a esa lucha que debería haber sido un acto de democracia sindical en donde los dirigentes elijan a sus propios directivos,
Entonces dijimos, cuando pasamos esa situación, dijimos, tenemos que cambiar realmente. No era que queríamos cambiar para estar nosotros, simplemente, sino que teníamos que empezar a realmente a elaborar una estrategia de democracia sindical y darle la posibilidad a todo el mundo que no solamente se pueda postular en una lista, sino que puedan votar a sus dirigentes nacionales. Bueno, eso es lo que pasa hoy en la federación. Todos los trabajadores del país que están federados pueden votar a sus dirigentes nacionales, incluso pueden postularse como comisión directiva. Que eso hay muy pocas federaciones que lo tienen, ¿no? La verdad que no tengo mucho conocimiento, creo que hay dos o tres más. Pero bueno, esa es la democracia sindical. Después elegimos, tenemos la facultad, en ese cambio de estatuto tenemos la facultad como para aquellos sindicatos que miran para otro lado cuando hay que elegir comisión interna. Nosotros tenemos la facultad de poder elegir, de hacer elección en toda la fábrica para los compañeros que se quieran postular de delegado personal. Así que esa es nuestra democracia sindical. El plenario de delegados, congresos anuales, que desgraciadamente la pandemia no nos posibilitó que podamos seguir haciéndolo, pero sí asambleas en las distintas fábricas para que puedan resolver y para que también tengamos un parámetro hasta dónde quieren pelear, ¿no? Claro. Muy bien, Daniel, muy completo el informe y estamos muy agradecidos por esta entrevista y le deseamos el éxito de la huelga, que seguramente va a estar basado en la firmeza de todos los trabajadores y trabajadores aceiteros y recibidores de granos. Seguramente eso va a ocurrir. Eso ocurre cuando hay trabajadores concientizado y predispuesto a pelear. Si no se pelea es muy difícil, los patrones nunca se sensibilizan con los trabajadores. Al contrario, siempre tratan de llevarlo hasta el límite de la esclavitud. Entonces, me parece que es momento de que si no reaccionan los dirigentes, por lo menos que reaccionen los trabajadores. Que peleando, nosotros hemos demostrado que ganamos. Así que seguramente vamos a estar festejando. Si no es este año, el año que viene, pero vamos a festejar una vez más el triunfo de la clase trabajadora, en este caso del sector de aceiteros. Bueno, pues, fuerza compañeros y éxito. Que tengan un gran año. Igualmente. Gracias, Daniel. Un gran año para ustedes. Muchos éxitos.